Buenas noches a todas, a todos, a todes. Estamos aquí en esta charla que se llama Movimiento Organizado y Obrero Organizado y Organizaciones Sociales frente a la pandemia, que es como siempre un disparador para poder hablar de aquellos temas que en nuestra coyuntura contemporánea son de relevancia y de urgencia necesaria y que complementan nuestro plan de estudios. Como son muchos y muy interesantes los compañeros y compañeras que vinieron hoy a charlar con nosotros, voy a hacer lo más breve posible, también para darle la palabra a nuestro rector, que va a hacer la introducción. Eiza Recalde, docente de la materia Política y Sociedad, va a ser quien modere. Están presentes Andrés Niki-Tiuk, secretario, uno de los tres secretarios generales de la Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, junto con Ricardo Romero de Sanidad y Rubén Ceballos de Camioneros. Se encuentra Julio el Gaucho Gutiérrez de SUTEBA, Antonio Tony Suárez del Movimiento Evita, Facundo Romero, atún de nuestro gremio de trabajadores no docentes, ATUNAJ. Cristian Miño, de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Territorio, de Florencio Varela. Maya perdón, Volkovinsky, de Judiciales. Fernando Barrera, de UPCN. Y por el gremio del Sindicato de Docentes, Investigadores y Extensionistas de la UNAJ, Claudia Conjet, que es secretaria gremial. Bueno, le paso entonces la palabra a nuestro rector, el licenciado Ernesto Villanueva. A ver, perdón, ahora habría que desmutearlo, Ahí está. Ernesto. Ahí. Ahora me escuchan. Bueno, no, bienvenidas, bienvenidos. La verdad que para la universidad la posibilidad de discutir cuestiones que afectan al presente y al futuro de la Argentina creo que es una de las misiones fundamentales de una institución de educación superior. Y en este caso, hoy lo que estamos viendo es una problemática que ya se tiene desde hace algunas décadas, pero que desde una perspectiva nacional popular tiene algunos desafíos novedosos, ¿no? Para quienes adherimos al peronismo, bueno, el movimiento peronista surgió en un momento en el cual había una homogeneización creciente de la clase obrera. Y lo cierto es que hoy la Argentina tiene una heterogeneidad social inmensa. Hay sindicatos cuyas convenciones colectivas pueden darse lujos en cuanto a acuerdos salariales, y en el otro extremo tenemos movimientos sociales que luchan apenas por la subsistencia de sus adherentes, ¿no? Hay dos caminos, el camino de la economía formal y el camino de la economía informal, en la cual hay digamos, un intento de confluencia, pero lo cierto es que muestran problemáticas distintas. Y si dentro de la economía formal hoy dividimos entre aquel personal que estamos trabajando dentro de la estructura del Estado y las compañeras y compañeras que trabajan en el sector privado, también encontramos una escisión fuerte. Entonces, desde una perspectiva nacional popular, el desafío, la interrogación es cómo logramos una mayor confluencia entre todos estos sectores. Esa confluencia es imprescindible, no solo para mantener a nuestro gobierno, sino para profundizar las medidas que podamos tomar en el futuro. Me parece que esa es una pregunta que yo les haría a ustedes. Por lo demás, es cierto que hay demandas diferentes, demandas diversas, y lograr un equilibrio entre esas demandas es un segundo desafío importante. Y un tercero me parece que tiene que ver con la pandemia. La pandemia es cierto que mata muchos seres humanos, enferma a otros, pero sobre todo, a mi juicio, disuelve la sociedad, destruye la comunidad.
a nivel personal cada uno de nosotros lo sabe. No puede ver a los hijos, a la familia, a los amigos. A nivel colectivo, eso significa aislamiento, aislamiento y aislamiento. Por supuesto, los que somos dirigentes seguimos haciendo política, dirigiendo los sindicatos, el caso nuestro, la universidad, pero para el común de los mortales que están refugiados en sus casas, hay un aislamiento horrible. Y lo cierto es que los gobiernos populares vivimos de las redes populares, no vivimos de Clarín y de La Nación, vivimos de la posibilidad de estar interconectados entre nosotros, y la pandemia debilita mucho esa posibilidad. Nuestras estructuras se debilitan, es indudable, lo vemos en la acción cotidiana, nosotros en la universidad, con cómo es este cuatrimestre en relación con lo que fue el primer cuatrimestre, en donde había una idea heroica de mantenernos. Ahora también, pero ya cansaditos todos. Para una estructura gremial o una estructura política, ese desafío es aún mayor. Y entonces, aquí viene la tercera pregunta, es ¿qué están haciendo los sindicatos y las organizaciones populares al respecto? El día que termine la pandemia, bueno, necesitamos movilización y necesitamos organización. Eso es lo que le va a dar garantías que nuestro gobierno popular puede avanzar más. Mientras tanto va a ser difícil, mientras tanto aparece una noticia en un medio y creemos que es el gran notición, que todo el mundo está discutiendo eso. Si tuviéramos la gente en la calle, pasaría una cosa totalmente distinta, es evidente. Eso lo sabemos por la historia de nuestro pueblo. Así que yo les quería dejar estos tres temas en principio. El tema de la heterogeneidad, el tema de los desafíos para el Movimiento Nacional Popular y qué hacemos en la pandemia. Así que tienen la palabra ustedes. Gracias. Pastor. Bueno, tomo la palabra y Astor dirá, yo creo que estamos en condiciones de arrancar. Previamente quería agradecer la presencia del compañero Ángel Oviedo, junto con Ernesto, uno de los espíritus de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y agradecer, por supuesto, a TUNAJ por habernos brindado la posibilidad del Zoom. Bueno, le cedo la palabra al compañero Andrés Nikitiuk. Andrés, ¿estás por ahí? Ahí estamos, a ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y en realidad, gracias Facundo Romero por la invitación. Es un placer, como siempre, compartir este tipo de charlas, este tipo de debates, este tipo de conversatorios, que lo que tienen que hacer, en definitiva, es seguir manteniendo la unidad y en todo caso poder respondernos algunas preguntas e inquietudes que van surgiendo siempre lo que es las organizaciones sociales y el movimiento obrero organizado. La diferencia. Lo que pasa es que el movimiento obrero organizado con ahí es donde tenemos que acompañar. Quería agradecerle también a Ernesto Villanueva, y cuando recién lo nombraron Ángel, la verdad es un gusto y un placer compartir con ambos este debate. Dos compañeros maravillosos que en realidad siempre fomentan el trabajo y siempre parten de una misma razón, que tiene que ver que estemos todos juntos y trabajando en función de lo que tenemos que hacer por delante. En primer lugar, decirles que el movimiento obrero organizado en esta pandemia viene remándola en dulce de leche. Aquí nadie puede desconocer la cantidad de empresas que han bajado las persianas, comercios locales, y principalmente las pymes. Las pymes en la Argentina son las máximas generadoras de la mano de obra. Lamentablemente, más allá de las leyes y los decretos y los DNU que ha sacado el gobierno
donde se han prohibido los despidos, las suspensiones, el pago de salarios. Todos sabemos que en marzo de 2020, cuando empezó esta pandemia y esta malaria, lo único que ha hecho fue destrozar las empresas y, en consecuencia, destrozar a los hogares. ¿Por qué? Bien lo decía recién Ernesto, lamentablemente esto ha hecho que nos dispersáramos y, lejos de poder estar con los compañeros, con los delegados, con los trabajadores, la pandemia nos obligó a recluirnos. También es cierto que esta herramienta, que es la virtualidad, nos ha permitido de alguna manera estar conectados y poder realizar este tipo de charlas. Cuando digo de que las pymes fueron destruidas, la oposición, claro, dice que el gobierno nacional no supo manejar la pandemia. Gracias a Dios que este gobierno nacional y popular está al frente de la pandemia y de la lucha. No quiero ni pensar qué hubiera pasado si los amarillos hubieran tenido que enfrentar lo que enfrentó este gobierno. No lo quiero ni pensar, ni me lo imagino, y mucho menos lo proyecto, porque creo que no vuelven nunca más, y depende de cada uno de nosotros. Dicho esto, las empresas, las pymes, han sido ayudadas por el gobierno nacional, pero no alcanzó. No alcanzó, porque las pymes son empresas generalmente familiares y no pudieron resistir, no poder recibir la mano de obra para tener su empresa en marcha. En consecuencia, no pudieron vender su producto, y el no poder vender su producto no pudieron recaudar ni para pagar los salarios. En marzo del 2020, cuando comenzó, algunos compañeros en abril y mayo pudieron percibir su salario. Pero cuando llegó junio, el cobro del medio aguinaldo, lamentablemente, se desvaneció todo. Y a partir de allí, la catástrofe. Por allá, por octubre, por noviembre del año pasado, hubo una especie de ordenamiento y algunas empresas pudieron reabrir. Pero también es cierto que aquellas pymes que cerraron sus puertas y que habían generado una inversión importante en el país, lamentablemente no pudieron volver a retomar el camino de la producción. En esta Argentina nuestra, que queremos volver a industrializar, lamentablemente nos está costando conseguir las inversiones. Pero también es cierto que cuando nuestro gobierno pretende y lo hace de una manera con el diálogo, es cierto que hay inversionistas internacionales que ya están poniendo el ojo para ver cómo nos pueden ayudar. Fíjense lo que pasó en Cervecería Quilmes. Han montado una línea de enlatado. Esa línea ya la tienen en Zárate, en la planta de Zárate. Y sin embargo, vinieron a Quilmes y en Quilmes invirtieron, y Cervecería está trabajando a full. Y eso que los compañeros mayores de 60 años no pudieron retomar las tareas, porque la empresa los cuida. ¿Cuál es la tarea del movimiento obrero organizado? Justamente, cuando hablamos de cuidar a los trabajadores, buscar alternativas que tengan que ver con que las empresas puedan cumplir con los protocolos. Cuidar a los trabajadores es esencial. Y también es cierto que es deber de las organizaciones sindicales comprometernos a que las empresas cumplan con ese protocolo. Desde el traslado, desde la higiene dentro de la empresa, desde los vestuarios que no se usan, y por supuesto aquellas empresas que cuentan con algún espacio para el refrigerio de los compañeros y compañeras trabajadores. Lo que sí estamos haciendo, y esto es muy importante, es estar en contacto permanente con las industrias. Y por supuesto que la CGT regional, a través de todos sus integrantes, estamos haciendo un trabajo mancomunado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia, en Quilmes, con la delegada regional, la doctora Laura González, y allí estamos proponiendo que también el Ministerio se involucre en esto. Palabras de agradecimiento para el Ministerio, porque desde que llegaron, a diferencia de lo que pasó con el gobierno anterior, siempre estuvieron del lado de los trabajadores. También es cierto que el movimiento obrero organizado tiene por delante el tema de la capacitación.
y lo estamos logrando. Habrán leído en los medios que hace 15 días atrás hemos firmado un convenio con el municipio de Quilmes para poder poner en valor el Centro de Formación Laboral Obrero Luis Jaramillo, allí en la avenida Calchaquí 657. Y la puesta en valor significa nada más y nada menos que dos integrantes van a coordinar ese centro de formación. Una compañera por el municipio y un compañero de la CGT regional va a ser parte de la coordinación. Esto significa avanzar, esto significa estar presente, esto significa estar a la altura de las circunstancias para que cada compañero y compañera trabajador pueda estar capacitado. Vamos a hacer un acuerdo porque la CGT no se detiene y estuvimos haciendo la articulación con el sindicato Saibara, que es el sindicato de empleados del vidrio, que tiene sede en Berazategui, y con AMET. Entonces allí vamos a hacer un convenio para que entre los dos se forme un centro de formación que vamos a ver si va a ser profesional o laboral. Estas son tareas que se vienen desarrollando en un mundo complejo, complicado y pandemia mediante. Pero la alternativa sigue siendo la unidad. A través de los compañeros y compañeras de diferentes gremios, seguimos trabajando, seguimos estando preocupados y ocupados. Nada nos puede detener. Que la situación hoy económica haga de que el salario promedio en Argentina esté en el orden de los 35 o 40 mil pesos, hace de que el trabajador hoy, lamentablemente, no pueda llegar a fin de mes. Pero ¿saben qué? Hay mucha fe, hay mucha esperanza, hay, en todo caso, alternativas que tienen que ver con que el movimiento obrero, acompañando a los trabajadores, le estamos pidiendo que aguanten. Porque nosotros tenemos que poner en valor lo que está haciendo el gobierno. Y si bien es cierto que las economías no acompañan, también es cierto que el apoyo es unánime. Entonces, a partir de allí, tenemos que ir generando la confianza necesaria y siempre, como planteamos en nuestra CGT regional, la unidad tiene que ser la herramienta fundamental para que no le demos lugar a que los amarillos pretendan de alguna manera poder apoderarse nuevamente del gobierno provincial, municipal o nacional en todo caso. Compañeras y compañeros, nosotros estamos en un trabajo que viene desde octubre del 2016. La CGT regional sigue sumando apoyo, sigue sumando gremios, sigue sumando voluntades para que el movimiento obrero organizado no solamente tiene que volver a ganar la calle, lamentablemente por respeto a la pandemia no lo estamos haciendo, pero sepan de que nosotros siempre vamos a estar allí, al lado de los trabajadores y las trabajadoras, y que en todo caso, pasada la pandemia, el movimiento obrero organizado con la CGT nacional, que ahora va a venir un proceso de, vamos a ver si es en diciembre o va a ser el año que viene, porque los mandatos están prorrogados, pero seguir apostando a la unidad. De nada sirve tener dos centrales sindicales o tres centrales sindicales, seguir con la división. Es idea del movimiento obrero organizado que todos los trabajadores, absolutamente todos, incluidos los movimientos sociales, ya que la UTEP tuvo su reconocimiento a través del Gringo Castro, que trabajemos todos en unidad. Nosotros lo tenemos muy claro en la región. Quilmes, Berazategui y Varela, y de hecho hemos dado sobradas muestras de trabajar y participar con los compañeros y amigos de la CTA, con las organizaciones sociales, con el movimiento Evita, con todas. No voy a nombrar a ninguna en particular, pero con todas estamos trabajando y cada uno en su distrito, en Berazategui, en Quilmes y en Varela. Y entendemos que la unidad hace el fortalecimiento de las y los trabajadores. Y en consecuencia, cuando el empresario se dé cuenta de que nada nos puede dividir y que la pandemia no nos puede detener, entonces allí va a tener que entender que los salarios van a tener que empezar a acomodarse. De ninguna manera nosotros podemos pretender que los trabajadores sean en la cadena de valor los últimos, los que siempre perciben la migaja. Tenemos que de una vez y para siempre hacerle entender al empresario que no es nuestro enemigo, pero sí es el generador de la mano de obra. Y como generador tiene que pensar en sus trabajadores. Capacitación, salarios, eso lo que va a hacer es dignificar el día a día que el trabajo de cada uno y de cada una de las trabajadoras se vea reflejado cuando el hombre llega a fin de mes
y tiene para poder solventar sus gastos. Me parece importante y fundamental destacar que este tipo de debates y este tipo de conversatorios se siga fomentando, que se siga realizando, porque estoy convencido que tanto el Movimiento Vita, como la TUNAS, como la FECOTRAUN, como la UPCN, ADIUNAS, por supuesto, y el rectorado de la universidad, tienen que estar acompañando este tipo de conversatorios. Soy un convencido de que cuando nos convocan a participar, somos escuchados. Y cuando somos escuchados, eso significa de que podemos seguir pensando a lo grande. Miren, hoy tuve un llamado de la compañera Alejandra Romero. Alejandra Romero, que es profe de allí, de la Jaureche, está en Londres, y me invitó a participar de una serie de cursos que tienen que ver con lo que se está viniendo en la Argentina, que son los trabajos organizados con las empresas desde la parte de seguridad, con todo lo que tiene que ver con la organización. Y me parece fundamental que nosotros podamos acompañar este tipo de iniciativas. Así que, Facundo, Ernesto, a los organizadores, a Astor, a ICIAR, decirle muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación, y que el Movimiento Obrero Organizado a través de la CGT Regional Quilmes, Berazategui y Varela siempre están dispuestos a acompañar para lo que ustedes crean que pueda ser necesario. Así que un abrazo para todas y todos. Bueno, Andrés, muchas gracias, y además muchas gracias por haberte ajustado a los 15 minutos de exposición, justito, impecable, porque bueno, el panel es bastante extenso. A continuación le cedo la palabra al compañero Julio Gutiérrez de SUTEBA. Bueno, gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En principio, celebrar esta iniciativa, esta actividad organizada por nuestra querida UNAG. Es un orgullo. Agradecer a Astor por la invitación. Ángel, bueno, recién contaba un poco que pertenecemos a la misma casa, originariamente SUTEBA, y por supuesto al rector Ernesto Villanueva y a los demás compañeros de la UNAG. Bueno, yo simplemente quería, lo único que pido es que por ahí me marquen el tema del tiempo, si ven que me estoy por exceder, eso agradecería a la que va coordinando, dale, la compañera. Nosotros estamos acostumbrados, y creo que la sociedad, quizás por la relación de fuerzas de políticos, a discutir. Desde la pandemia parece que acá no pasó nada desde el 2015 a la fecha, y estamos discutiendo fotos que aparecieron de golpe y que nos llevan a, sobre esas fotos, discutir un pedacito de realidad, cuestión sobre la que está acostumbrada a hacer la derecha, como recién decía muy bien Ernesto Villanueva. Y hemos discutido en su momento la cuarentena y anticuarentena, cierre, apertura, vacuna, antivacuna, no presencialidad, presencialidad, política de cuidado, libertades, política de vacunas desde los estados y el lobby que vemos con estos días por Pfizer. O sea, hemos discutido fotos, y en realidad nosotros por lo menos hacemos ese ejercicio de nuestra práctica militante, de nuestra organización gremial, que es poder, por más que nos lleve un poquito más de tiempo, es poner en discusión una película, porque es fundamental saber de dónde venimos y, por supuesto, hacia dónde vamos. Yo voy a separar así en tres actos muy arbitrarios esta película de la que quiero, a la que me quiero referir, que es un primer acto, digamos, una primera escena que tiene que ver con el gobierno neoliberal del que venimos, un segundo acto que tiene que ver con la resistencia, que es paralelo, y un tercer acto que tiene que ver con la pandemia. Obviamente, siempre se adjudican indicadores cercanos a un gobierno nacional y popular de que el gobierno de Macri Vidal tuvo errores, tuvo equivocaciones, estuvo yerros en la política económica, en las otras cuestiones como educación y demás, y en realidad nosotros tenemos que tener muy pero muy claro que vinieron, no les fue mal, al contrario, vinieron a hacer lo que tenían que hacer y que fue la política que desarrollaron,
la liberación del dólar, el tema de la devolución de las retenciones, la eliminación de los subsidios de los servicios, que erosionaron los bolsillos de los trabajadores, el endeudamiento de nación y de todas las provincias, la eliminación del Ministerio de Salud, nada de eso fue adrede. Y ahora quiero, obviamente, referirme brevemente a un capítulo que es el que nos compete, que es educación. En educación, desde entrada, desde el primer momento, se avanzó hacia una fuerte política de mercantilización de la educación. Y nosotros, por supuesto, desde ese momento lo estuvimos denunciando. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener reuniones previas, ustedes se acuerdan de ese momento, después de lo que sería la elección a lo que fue la segunda vuelta, en 2015, nosotros obviamente buscábamos reforzar las argumentaciones para poder sacarle la careta a esta gente, hicimos lo posible. Y en ese marco nos reunimos con compañeros de UTE y de otros sindicatos de CABA, donde ya venían desarrollando esa política de vaciamiento y de endeudamiento en educación, que lo venían haciendo en CABA, con un progresivo de financiamiento que arrancó cuando empezó Macri en el gobierno con un 28% a un 17%, una barbaridad. Y eso se tradujo en la vulnerabilidad hacia las escuelas y los trabajadores y la comunidad educativa. Entonces, eso lo intentamos advertir, no llegamos. Y se perdieron las elecciones. Pero eso, inmediatamente intentaron implementarlo, primero en Nación, eliminando la paritaria nacional, dejando en los salarios educativos. Y en ese marco, la utilización se tradujo por ciento de fracturas escolares. Después nos preguntábamos cómo estaban las escuelas. El tema de jardines, el anuncio de 3.000 jardines, no se construyó uno solo. Las políticas socioeducativas, el tema del servicio alimentario escolar. En Florencio Varela, 22.000 cupos menos. 22.000 cupos menos, son 22.000 pibes que no recibían lo que era el servicio alimentario escolar. Y esto no alcanzó porque, por supuesto, enseguida estuvimos ahí junto a los trabajadores, a los delegados, junto a cada uno de los compañeros auxiliares, resistiendo, obviamente. Y ahí empezó también algo que fue la persecución gremial y política. Se persiguió salvajemente a los dirigentes gremiales, a los dirigentes políticos, pero particularmente, y esto es algo que ni siquiera la dictadura cívico-militar se animó a hacer, que fue sumariar a los directivos que paraban como cualquier trabajador, que paraban junto al resto de los maestros y profesores y los auxiliares en las escuelas. Se sumarió en Florencio Varela nomás a 30 directivos, y en el resto de la provincia más de 600 sumarios. Esa persecución, la verdad que la vivimos en carne propia, y por supuesto, la resistimos. Y acá viene el segundo acto. El segundo acto donde la resistencia la llevamos adelante. Los trabajadores organizados, no solamente en los sindicatos, sino en las organizaciones sociales, que tuvieron un rol protagónico, conteniendo la situación de las familias en los barrios, aumentando el número de comedores para dar respuesta, organizando la resistencia también desde las barriadas. Eso fue fundamental para construir la relación de fuerzas que después nos llevó a sacarnos de encima momentáneamente, y eso después voy a hacer un comentario, momentáneamente a este gobierno neoliberal. Pero también nosotros, con los trabajadores sindicalizados, logramos construir unidad, una unidad que fue de los distintos niveles. A nivel nacional, dentro de lo que es los sindicatos, la CETERA, junto a los demás sindicatos nacionales de educación, desde las centrales, la CTA autónoma, con la CTA de los trabajadores, con la CGT, y también en la provincia de Buenos Aires, una unidad que fue fundamental para tanto embate, que fue el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde ahí estábamos con los sindicatos UDOC, AFEP, SADOT, AMET, UDA y SUTEBA, donde la verdad que intentaron
de todas las maneras posibles romper esa resistencia, pero no pudieron. No pudieron porque esa resistencia estaba sostenida desde las escuelas, desde las comunidades, y la verdad que lo que hizo fue alimentar la relación de fuerza que nos permitió estar en las condiciones que pudimos estar, digo, no poniéndonos de rodilla como quería hacer el gobierno en el marco de la política que quería implementar de mercantilización, y aguantando los trapos y cuidando a cada uno de los trabajadores y a los pibes sobre todo, porque digo, esto también forma parte de nuestra política gremial. Y ahí viene el tercer acto, que es la pandemia, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, porque en el marco de la pandemia, la verdad que veníamos de este marco de endeudamiento, veníamos con una estructura económica fragmentada. Esa estructura económica, así todo, pudo priorizar hacia la política de cuidados, reestructurando el sistema de salud, construyendo los módulos que fueran necesarios para poder atender a los internados en las situaciones más graves, los cuadros más graves de terapia intensiva, construyendo equipamiento, dictaminando, pese a la construcción social que había, la instancia de ASPO y de DISPO posteriormente, y por supuesto la política de vacunas. Pero paralelamente también generando una política económica, que es esto, como decía Ernesto, solamente la verdad que un gobierno nacional y popular puede tener esas prioridades y puede dar esa respuesta. No nos imaginemos lo que hubiera sido, o sí, imaginémonos. Miremos Brasil, miremos Chile, miremos Estados Unidos, lo que hubiera sido una política del macrismo en este marco pandémico. Decía que el desendeudamiento y la política de contención social y alimentaria, eso fue fundamental y característico, digo, de un gobierno que priorizó el tema del cuidado. Y por supuesto el apoyo de las pymes y el tema de... Pero para quedarme con educación, nosotros tuvimos un desafío importantísimo en educación. Primero porque frente a la construcción que hay de la presencialidad o no presencialidad ahora, nosotros estuvimos todo el 2020 con presencialidad, porque estuvimos garantizando la entrega de bolsones, así como estaban las organizaciones sociales dando respuesta, como estaba el mismo gobierno, nosotros estábamos en las escuelas entregando bolsones y construimos políticas de cuidado a partir de que pudimos recuperar los espacios de participación que también el macrismo nos había vedado. Entonces, volver a la paritaria, volver a los espacios donde el Comité Mixto Jurisdiccional de Salud y Seguridad del Empleo Público, desde esos espacios pudimos construir políticas de cuidado en espacios de cogestión, y eso nos permitió trabajar la presencial, pero también discutir las condiciones para la continuidad pedagógica, para la contención de los compañeros que no llegaban a tomar horas desde el marco del PIEDAS, creación de cargos, módulos, para discutir la infraestructura escolar. Y acá nosotros reconocemos algo muy fuerte de Axel Kicillof. Nosotros, por desidia y abandono del gobierno de Vidal, que ahora la vemos que parece que quiere candidatear de nuevo, y ojo, estemos atentos con eso, no tuvimos un solo llamado las familias de Sandra y Rubén. Axel Kicillof, en la Asunción, se comprometió con la política de infraestructura escolar y lo primero que hizo fue comunicarse con la familia de Sandra y Rubén y recordarlos. Eso es un gesto que es invalorable para todo lo que significó la lucha por la infraestructura escolar y las condiciones de las escuelas. Entonces, nosotros vemos que esa agenda de lucha, de resistencia, se transformó en política educativa. Y por supuesto, digo, creemos que falta mucho, porque la verdad que seguimos fortaleciendo el tema de la continuidad pedagógica, pese a que también se eliminó el programa Conectar Igualdad. Ahora el gobierno invirtió en lo que es recursos de inclusión educativa, lo aumentó en más del 81%, que sería para el tema de recuperar las computadoras que recibía cada pibe como derecho y que hubiera estado en otras condiciones con respecto a la conectividad y a los dispositivos electrónicos para hacer frente a la continuidad pedagógica. Pero así todo, nuestros compañeros de las escuelas se organizaron y esa continuidad pedagógica también se pudo garantizar. Y por supuesto construir un plan jurisdiccional
que busca generar condiciones para esa presencialidad, de cuidado para los pibes, para los docentes, para los auxiliares, para cada uno de los que transitamos la escuela. Entonces, nosotros vemos esto, vamos por este camino, creemos que es necesario construir la relación de fuerzas. Nosotros no podemos, reconocemos siempre el aumento de la inversión educativa, 29% en el presupuesto nacional, 80% para primaria, secundaria e inicial. Se aumentó 2,6 veces la infraestructura en el promedio 2005-2020. Tenemos con el tema de, en Provincia de Buenos Aires, un aumento del 31% del presupuesto. De infraestructura, 6.500 millones. La verdad que vemos ahí una respuesta a nuestras demandas, 5.800 millones en tecnología. Miren ustedes, mantenimiento, limpieza y reparación, 2.176 millones. Y eso surge de un trabajo que hicimos los gremios en los ámbitos legítimos de participación con un gobierno que está dispuesto a dar respuesta. Pero también vemos, y esto desde lo político, una derecha que está agazapada. Es cierto lo que decía Ernesto. Cuando salimos a la calle, se acabó. Se acabó, cuando los trabajadores salimos a la calle, se acabó el tema de la derecha. Ahora, lo que vemos es que hay un esquema fortalecido. Vemos que hay un lobby permanente en cuanto a la canasta alimentaria. Vemos que hay cosas que no terminan de cerrar y que siguen erosionando el bolsillo de los trabajadores. La verdad que nosotros creemos que ahí tenemos que construir relación de fuerzas. Creemos que no hay que confiarse. Ya nos pasó una vez. La derecha está totalmente agazapada, tiene fuerza. La derecha no descansa, la derecha aprende, una frase muy vieja. Y nosotros creo que la unidad de los trabajadores va a ser lo que nos va a posicionar en esto de tener un proyecto nacional y popular que pueda actualizarse, que pueda replantearse, que pueda renovarse y que pueda dar respuestas a las preguntas que hoy nos viene planteando una sociedad que en este marco pandémico, que hay que poder caracterizarlo, la verdad que estamos en una situación muy compleja. Pero bueno, nada, la verdad que la posibilidad esta de discutir, de exponer junto a otros trabajadores, es algo que nos llena de orgullo y los agradezco. Gracias, Julio. Bueno, le cedo la palabra al compañero Tony Suárez, del Movimiento Evita. Tony, te escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto participar de este conversatorio que ha organizado nuestra querida universidad, la Universidad del Pueblo, la querida UNAJ. Gracias, Astor, gracias al doctor Villanueva, gracias, Isial, por estar moderando, gracias a los compañeros que me predijeron en el uso de la palabra, gracias, Facundo. Sé que está el compañero Cristian Miño también. Muchísimas gracias por permitirme participar de esta. Al compañero Gaucho, y cuando me invitaron a participar del rol del movimiento obrero y las organizaciones sociales frente a la pandemia, lo primero que se me ocurrió es decir cuál de las pandemias, ¿no? Porque tal cual lo manifestó el Gaucho, la segunda pandemia, la pandemia sanitaria, la que tuvimos, la que nos afectó a partir de que nos hicimos nuevamente cargo del gobierno nacional provincial, venía precedida de la otra gran pandemia, esa pandemia que tuvimos a partir del 2016, y donde los compañeros de las organizaciones sociales, del movimiento obrero, por sobre todas las cosas, porque el movimiento obrero tiene bien en claro, cuando la derecha avanza, cuáles son las consecuencias que traen hacia los trabajadores. Y nosotros tuvimos la enorme responsabilidad de también asumir alguna responsabilidad de alguna representatividad de aquellos que ya habían quedado en ese momento al margen de las estructuras formales del trabajo. Tratar de poder organizar
para después representar a aquellos trabajadores informales que durante todo ese gobierno de la pandemia y de la pandemia amarilla se vieron desfavorecidos, digamos, y que fueron cada vez más marginados y que fueron cayendo hacia el fondo del escalón, ubicándose, como decimos nosotros, en el último lugar de la fila. Esos compañeros que todos los días se levantan a la mañana, se inventan su trabajo e inventan qué pueden hacer para poder garantizar un platito de comida al mediodía o a la noche en cada uno de sus hogares, que muchas veces no lo logran, Producto de esa pandemia amarilla, los trabajadores informales, todos nucleados en distintas organizaciones sociales, tuvimos la iniciativa de poder iniciar conversaciones los primeros días del año 2016 para ver de qué manera se unificaban todos esos sectores junto con los trabajadores formales para poder darle o ponerle la mayor de las resistencias para que ninguno de los derechos conquistados en la época de la década ganada para nosotros, la época de Néstor y Cristina, tuviera una marcha atrás. Queríamos defender cada uno de esos derechos que se habían logrado y se habían conquistado. Para eso, ya a partir de la primera semana del año 2016, recuerdo habernos encontrado trabajadores formales, representantes de distintos gremios, distintos movimientos sociales, cortando la ruta, cortando la rotonda de Alpargata para poder manifestarnos que estábamos en contra de lo que le sucedía a la compañera Milagros Salas, donde ya anunciaban la política de persecución que iba a haber para todos esos compañeros que durante aquellos años le habían dado muchísimo a nuestro pueblo. Creo que a partir de ahí pudimos comenzar a transitar esos momentos de resistencia y pudimos organizar aquella CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que fue paulatinamente poniéndose al frente de los reclamos juntamente con los movimientos, con el movimiento obrero, para poder plantarse con muchas de las medidas que quería rápidamente imponer la derecha del macrismo en aquella primera pandemia, la pandemia amarilla. Fue difícil, a partir de las primeras medidas ya vimos cómo miles y miles de compañeros de trabajadores del Estado fueron despedidos, cómo aumentaba el desempleo, cómo las medidas de flexibilización laboral que comenzaron a implementar desde la cartera del Ministerio de Trabajo fueron haciendo que las distintas empresas comenzaran los ajustes, despidiendo trabajadores, miles y miles de trabajadores que seguían engrosando las filas de los desempleados en nuestro país. Vimos cómo expulsaban a los y cómo reprimían a aquellos trabajadores que se nucleaban para poder garantizar una feria y poder poner su puesto allí para que cada uno de ellos pudiera tener un sustento diario. Vimos cómo la política de aumento de tarifas al dejar de subsidiar fueron registrando unos aumentos que realmente todos los días le comían el bolsillo al trabajador y muchísimo más a aquellos que no tenían esa fuente de trabajo. Recuerdan esa dura tarea de enfrentamientos con las distintas organizaciones sociales que llevamos adelante para reclamar, para que llegaban, que al día de hoy serían impagables todavía, boletas de 10.000 pesos a una humilde casilla del fondo de San Jorge, los aumentos en el gas en épocas invernales. Todas esas políticas que no hacían más que ir haciendo
que los compañeros estuvieran cada día peor en cada una de las barriadas. Así fue que produjimos un 7 de mayo las organizaciones sociales, un 7 de agosto, perdón, las organizaciones sociales, el día de San Cayetano, a donde miles y miles y miles de trabajadores desocupados colmaron las calles de Capital Federal, marchando desde Liniers, desde San Cayetano, hasta confluir en la Plaza de Mayo, y donde miles y miles de compañeros desocupados y de compañeros trabajadores también, formales, nucleados en los distintos gremios, acompañaron en esa marcha, y a partir de allí se registró la mayor resistencia que tuvo el gobierno del macrismo. Las consecuencias, todas las conocemos, todos las conocemos, y fue que han puesto a un país endeudado totalmente, un país donde hicieron bolsa todas las empresas nacionales, a donde desestructuraron todas las fuentes de trabajo de los compañeros, y donde plantearon un eje fundamental: seguir enriqueciendo a ese sector de la sociedad que realmente hoy todavía perdura, porque esos grupos económicos son los que todavía tienen muchísimo, pero muchísimo poder en nuestro país. Esa pandemia amarilla nos dejó severas consecuencias, pero pudimos de alguna manera comenzar a estructurar y a organizar a aquellos que pensábamos que se podía lograr nuevamente conquistar un gobierno nacional y popular. Así fue que las grandes movilizaciones, aquellas grandes jornadas que hemos producido, como la de ese diciembre, donde fuimos miles y miles de trabajadores informales a impedir o a tratar de impedir, porque al final la pudieron sacar en contra de esa ley que le querían meter nuevamente la mano a nuestros jubilados, a donde nos reprimieron, nos corrieron nuevamente, nos enfrentamos, íbamos y veníamos, pero pudimos resistir esos embates de esa derecha que estaba totalmente predispuesta a no dejar avanzar al campo popular. Durante los años siguientes pudimos avanzar en construir la unidad, no solamente del sector obrero y los movimientos sociales, sino que también pudimos unificar criterios con la política y pudimos nuevamente recuperar el gobierno nacional y popular. El 10 de diciembre de 2019 asume nuestro compañero Alberto Fernández y a los pocos días, a los dos meses, tenemos la pandemia sanitaria. Una pandemia sanitaria que no hizo más que poner en descubierto todo el fracaso de ese gobierno de 4 años del macrismo, que desenmascaró toda la situación en la que nos habían dejado. Una situación a donde miles y miles de trabajadores tuvieron que acudir a ese esfuerzo grandísimo que ha hecho nuestro gobierno nacional y popular para poder ponerle un pesito en el bolsillo para que pudieran afrontar esa serie de restricciones, esa rigurosa cuarentena que se planteó desde el primer momento para que esa primera ola nos permitiera, esa primera ola de ese tiempo nos permitiera poder avanzar en reconstruir el sistema de salud para poder darle cobertura a las situaciones que seguramente se iban a sobrevenir. Más de 10 millones de trabajadores desocupados fueron a inscribirse en ese IFE que nos dio el gobierno nacional para poder de alguna manera paliar las situaciones que veníamos diciéndole, manifestándole las organizaciones sociales que ya eran insostenibles,
en los lugares a donde estábamos trabajando, en las distintas barriadas, a donde miles de compañeros fueron abriendo un comedor, un merendero, una olla popular para poder darle un plato de comida a aquellos trabajadores que, producto de estas restricciones, ya no podían ni siquiera salir a buscar la changa. Ya tenían prohibido hasta salir con la maquinita a cortar pasto para poder traer el pesito hacia la casa. Veíamos cómo paulatinamente crecían las colas en cada uno de esos comedores y esos merenderos, y por eso, producto de esa información, de esas respuestas que por ahí pedía nuestra gente, que le pudimos acercar al gobierno nacional para que de alguna manera pudiera llevar adelante políticas que pudieran hacer más paliativa la situación por la cual estaban atravesando. Creo que realmente el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de la tremenda oposición que tiene de estos que nos vienen a querer decir cómo llevar adelante esta situación, cuando ellos hicieron todo lo contrario. Creo que las organizaciones sociales hemos podido durante todo este tiempo dar una mano a muchísima gente. Estoy orgulloso de cada uno de los compañeros y compañeras que le han puesto el pecho a esta gravísima situación. Esta situación que muchos la asimilan, y hasta nuestra propia compañera, la compañera Cristina, hace poquitos días en esa charla que tuvo en esa conferencia con el compañero Lula, describió que esta es una situación similar a una guerra. Y en una guerra muchos lo que hacen es meterse dentro del sótano hasta esperar que pase la guerra y salir a ver qué pasó. Pero muchos otros, con una enorme valentía, le ponen el pecho todos los días para poder ayudar a aquel que más necesita. Y en este párrafo va un agradecimiento. Sé que muchas de los compañeros y compañeras están participando de esta charla. Va el agradecimiento a todo lo que han hecho desde el primer día en que Alberto produjo las primeras restricciones allá por marzo, fines de marzo del 2020. Y no descansan hasta el día de hoy. No descansan hasta el día de hoy porque se sienten en la obligación de poder darle una mano a aquel que más necesita. Aún a riesgo de poder... Quizás están ahí poniéndole pecho todos los días. Que se ha conocido en nuestra paz. Hoy, cuando los movimientos sociales reclaman la vacuna para los esenciales, vemos cómo desde los medios de comunicación se ríen y dicen que esas vacunas son para los militantes. No son para los militantes, son para estos trabajadores esenciales que realmente han hecho todo. Están puesto el cuerpo en la primera fila, junto con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la seguridad, junto con los choferes de micros. A estos también se los debe reconocer y se les debe dar la posibilidad de que tengan ese reaseguro para poder seguir trabajando. No es que se ponen la vacuna para quedarse sentados en una silla en su casa, sino para poder seguir trabajando y poder seguir de alguna manera dando todo de sí para aquellos que de alguna manera van necesitando todos los días. Es muy difícil estar en un lugar, ver que la cola crece todos los días, ver que todos los días hay que echarle un poquito más de agua a la olla para que alcance para aquellos nuevos que se van sumando. Esa tarea es realmente infinita,
de amor por la que atraviesa cada una de los compañeros y compañeras que están en los merenderos y los comedores. Yo simplemente volver a recalcar, esa es la tarea que hemos hecho. Nos preguntaba en los disparadores que decía, que hablaba Ernesto al principio, hablaba de tres cuestiones. La heterogeneidad. Hoy tenemos los trabajadores formales, los trabajadores informales y los trabajadores de la economía popular. Hace poquito hemos logrado conformar la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y ya en un rápido empadronamiento de trabajadores hemos presentado ya ante el Ministro de Desarrollo Social la cifra de 3 millones de inscriptos, y seguimos trabajando diariamente, seguimos trabajando inscribiendo a compañeros que se van a sumar también, tal cual lo decía el compañero de la CGT, a trabajar junto con la organización de trabajadores para poder de alguna manera acrecentar, digamos, la fuerza de ese movimiento de trabajadores para poder acompañar en esta oportunidad al gobierno nacional del compañero Alberto Fernández. Creo también que hemos logrado de alguna manera poner en práctica este pensamiento de trabajar y construir diariamente la unidad para poder ser cada día más fuertes en este frente de todos, que no permita que nunca más vuelvan estos personajes, estos mercaderes del poder, a la situación, avanzar en acciones como estas que nos permitan juntarnos a través de, por ahora, de este Zoom, para poder unificar criterios y poder trabajar para poder organizar a nuestra gente. Lo que nos preguntaba también Ernesto era, ¿cuál es el saldo del trabajo hecho de la pandemia? Le podemos decir que el saldo es totalmente favorable, porque hemos podido construir organización en cada una de las barriadas. Cada uno de estos comedores, cada uno de estos merenderos son hoy un bastión en cada uno de nuestros barrios para poder asistir y hacer frente no solamente a la situación social, sino a la gran cantidad de situaciones que se han ido suscitando en nuestra barriada, las compañeras que trabajan en el tema de violencia de género, que se han multiplicado en este tiempo de pandemia, allí también están presentes y poniendo el hombro todos los días en estas circunstancias. Las compañeras promotoras de educación, que ante la falta de presencialidad en cada uno de los merenderos y comedores, brindan apoyo escolar en cada una de estos lugares. Y además, es fundamental, los compañeros de las distintas áreas, como juventud, que se preocupan por aquellos compañeros que están trabajando, están padeciendo algún tipo de situación en el tema de adicciones, tratando de alguna manera de poder llevar adelante algún programa que los pueda acompañar en esta situación por la que están atravesando. Eso es organización popular y eso es lo que tratamos de hacer permanentemente las organizaciones sociales. No solamente darle un plato de comida, sino trabajar en todas estas cuestiones, con los distintos programas, con el programa de organización comunitaria, que estamos permanentemente en las distintas barriadas brindando información acerca de cómo son los cuidados que se deben tener nuestra gente, como también acompañando al programa de inscripción en el registro provincial del vacunate, para que nadie se quede sin la vacuna que está tramitando y están trayendo el compañero Axel Kicillof y el compañero Alberto Fernández para cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y por sobre todo Florencio Varela. Estas son las tareas que estamos haciendo permanentemente y bueno, espero haber reflejado en este tiempito las tareas que venimos haciendo desde las distintas organizaciones sociales.
va mi saludo a todas ellas y la gratitud para con ustedes por habernos invitado. Muy bien, Tony, muchas gracias. A continuación, Facu, estás por ahí, Facundo Romero, de Atunaj y Fatum. Bueno, gracias, Iciar, por el espacio. Gracias, Astor, Ernesto, compañero Ángel, Tony, Julio, Maya, Cristian, Claudia, el compañero Fernando, obviamente el compañero Andrés. Permítame dos segunditos antes de hacer alguna reflexión. Hace muy poquitos días, el 14 de mayo, nuestra organización sindical cumplió 7 iniciales años desde que fue normalizada el sindicato. Es un hecho muy importante para nosotros y para nosotras porque significó organizar el primer sindicato en nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y bueno, el saludo a todos los compañeros y compañeras que han puesto mucho compromiso desde aquel momento que se nos ocurrió ahí con el compañero Ángel también tener que brindar una herramienta de organización para los compañeros y las compañeras. También aprovechar los saludos, el día 15 de mayo fue el Día del Trabajador Docente Universitario, también saludar a todos y a todas las docentes universitarias de todo el país, sobre todo de nuestra universidad, por todo el esfuerzo que ponen conjuntamente con los compañeros no docentes para llevar adelante las universidades nacionales. Y me parece que es importante acá recoger algunas cosas que se dijeron. Es muy importante tener estos encuentros donde podamos compartir con las organizaciones Libre del Pueblo, con las organizaciones y los movimientos sociales, como el Movimiento Evita, como el FECOTRAN y el CNCT, donde el año pasado nos hemos encontrado en varias oportunidades. Con Cristian hemos tenido la posibilidad, ahí junto con Generación Patriótica, de hacer algunos murales para los compañeros de la salud, para los enfermeros y los médicos, que realmente era un aporte muy mínimo de nuestras organizaciones para que los compañeros sientan ese abrazo fraterno cercano. Y en el caso de Tony, también el 1 de mayo, llevando un plato de locro a cada uno de esos compañeros que está poniendo el cuerpo en esta situación muy complicada. Pero también agradecer a las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales que se encuentran aquí, porque en nuestra universidad hemos tenido un hecho que grafica la pandemia amarilla, ¿no? La pandemia anterior, esta que hicieron mención muchos compañeros, es un hecho fundamental para nosotros, que fue el 13 de agosto del 2018, cuando conjuntamente con el sindicato docente y el centro de estudiantes de la universidad y el sindicato no docente, diseñamos y estructuramos ese abrazo a nuestra universidad que estaba siendo asfixiada económica y políticamente por el gobierno de Mauricio Macri. Vale recordar acá, porque no hay que olvidar de algunas cosas, ¿no? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo los pobres no llegan a la universidad. Y me parece que en este sentido, nuestra universidad, aquellos que afortunadamente somos varelenses de que nacimos, sabemos que recobra un sentido extra, ¿no? Tener una universidad nacional y popular en nuestro territorio, que era esa ciudad dormitorio donde todos pasaban y venían ese elefante blanco como era el edificio de YPF, y gracias a la decisión política de la compañera Cristina en su momento, y gracias a las gestiones que ha tenido el compañero Ernesto, conjuntamente con el resto de la comunidad universitaria, han permitido hoy tener una universidad como la que tenemos, con inscripciones en los últimos 6-7 años que no bajan, que superan los 10.000 estudiantes. Bueno, eso nos da muchas expectativas para seguir creciendo. Sin duda que faltan muchísimas cosas, faltan seguir materializando derechos para nuestros compañeros y las compañeras, pero sabemos que seguramente con un nuevo gobierno peronista vamos a poder tener y poder lograr todas esas necesidades que deben ser cubiertas. A mí me parece que es importante, y voy a empezar por el último punto que nos invitaba Ernesto a pensar, ¿no? Digo, ¿cuál es el saldo? ¿Qué hacemos en la pandemia? Me parece que durante todo el 2020 y lo que va del 2021, las organizaciones sindicales, conjuntamente con los movimientos sociales, en el caso de los sindicatos, hemos puesto a disposición nuestras obras sociales para poder colaborar
con el sistema de salud que estaba devastado. Hay que recordar que no era ministerio, que le habían bajado a rango de secretaría. Tenemos compañeros que tienen unas responsabilidades muy grandes desde el ministerio para poder llevar adelante salud pública de calidad, y que donde haya una necesidad, como nos enseñó nuestra compañera Eva, existe un derecho y hay que cubrir, y por eso es necesario seguir propiciando para que todas y todos estemos vacunados para poder tener mejores anticuerpos para poder defender a nuestra patria que tanto nos necesita. Nosotros concebimos que la universidad tiene que ser este espacio. La universidad no es una universidad endogámica, es una universidad que debe construir conocimiento con sus organizaciones. Por eso es muy importante el aporte en ese consejo social comunitario que tienen las universidades nacionales, que las organizaciones sociales, que el movimiento obrero organizado, que la Cámara de Comercio, que la Iglesia y todos los espacios que participan por fuera de la universidad puedan tener una participación plena, ¿no? Es importante requerir de una universidad que construya en el territorio y no baje el territorio, para dejar de viejas tradiciones que habían durante muchos años en la universidad, donde la extensión era esa especie de ir a lavar las pulpas a los barrios, sacarse una foto y nada más. Bueno, acá se entiende que el universitario tiene que formarse y tiene que dar respuesta a ese contexto inmediato, a esa comunidad, y como hemos legado de nuestro querido general Perón, no hay ninguna comunidad que se pueda realizar en una comunidad que no se organice. Me parece que aquí expresa la organización comunitaria, la organización política, la organización sindical, y me parece que también sirve para desmitificar muchas veces lo que se intenta poner por parte de la derecha argentina, de que los dirigentes sindicales no tienen autoridad para participar. A mí me parece que los desafíos están ahí. Digo, hay compañeras y compañeros del movimiento obrero que deben ocupar más lugares en los cargos legislativos para recuperar ese 73% del que históricamente el peronismo establecía para el movimiento obrero organizado. Obviamente que el movimiento obrero organizado debe recuperar ese rol protagónico de ser columna vertebral de un proceso nacional y popular, donde la unidad confluya en todos los sectores, ¿no? Es importante en los últimos tiempos que los compañeros de la economía social y solidaria puedan sentarse en la mesa de nuestra Confederación General del Trabajo, que puedan ser escuchados. Sabemos que falta mucho por seguir profundizando. Es importante recuperar la tarea autogestiva que hacen tanto Cristian como Tony en cada una de sus acciones. Es importante aprender de qué manera, cuando los recursos del Estado están bien gestionados, están bien administrados, hay productos de calidad, para desmitificar que lo estatal tiene que ser de menor calidad. Bueno, digo, nuestra universidad también se ha ido gestando en función de las miradas hegemónicas que había, ¿no? Es decir, bueno, que seguramente la Universidad Jauretche, ¿no?, tenía el registro con la Universidad Flor de Ceibo de otros tiempos. Sin embargo, he mostrado cómo nuestros compañeros se gradúan, empiezan a investigar, se desarrollan en el territorio, cómo nuestros ingenieros se pueden inmediatamente involucrar con el mundo laboral, y me parece que ahí es donde tenemos que seguir profundizando este círculo virtuoso, donde la universidad, insisto, es un actor muy importante para ver a principio de esa gesta de más de 30.000 compañeros y compañeras. En ese abrazo histórico que hicimos a la universidad, demostró la apropiación que hay por nuestra institución, que no tiene que ver con aquello. Acá la comunidad universitaria no se tiene que sentir dueño de la universidad, por el contrario, la universidad es del pueblo, porque a partir del decreto del general Perón el 22 de noviembre se suprimieron esos aranceles que permitió y que sigue permitiendo que la clase trabajadora, los hijos, los trabajadores ingresen a las universidades para poderse formar. Hay muchos desafíos para desmitificar que aquellos, y en este sentido nadie se cae en la universidad pública. Nosotros elegimos la universidad pública para desarrollarnos, la universidad, y en este caso la Jauretche en particular, nos dio la posibilidad de desarrollarnos como profesionales, como
sujetos de derechos, poder armar nuestras familias, poder tener nuestra primer casa, poder tener ese autito, esa moto. Digo, hay mucho recorrido y en eso también nosotros aprendimos un lema que heredamos de nuestra organización madre de FATUN, donde la unidad, hay tres principios básicos que son la unidad, la solidaridad y la organización. Para nosotros la unidad no es que todos pensemos de igual, por el contrario, es construir a partir de la heterogeneidad. La solidaridad significa poder sentirse sensible con los que más no lo necesita, con aquellos sectores que realmente la están pasando mal, y me parece que en ese sentido venimos haciendo aporte con articulando con las organizaciones libres del pueblo, y sobre todo dentro de la organización. Pero nosotros entendemos que tenemos que seguir construyendo espacios de organización que sean con unidad, como lo hacemos con la compañera Maya en el marco de la Juventud Sindical Peronista de la CGT, como lo hacemos con el compañero Andrés Nikitiu y con el resto del triunvirato en la CGT regional, como lo hacemos con la compañera Claudia al interior de la universidad con ADIUNAC, y con todas aquellas organizaciones que realmente tengan por objetivo defender los derechos de la clase trabajadora. Y me parece que, para culminar y no ser reiterativo, me parece que es muy importante cuidar la salud, pero que también necesitamos recuperar ese rol protagónico, que necesitamos poner en discusión todas aquellas cosas que haya que solucionar, porque no es que no hay cosas que no haya que revertir. Acompañar un proyecto nacional no significa que uno aplauda absolutamente todo lo que hace un gobierno, sino por el contrario. Tiene que haber un espacio donde uno pueda aportar, donde hay cosas que no se están desarrollando. Necesitamos tener más derecho para los compañeros, necesitamos una política más concisa que pueda controlar los precios que se disparan indiscriminadamente. Y ya voy terminando, Isier, con esto. Me parece que es muy importante también, y viniendo de una universidad como la nuestra, parafrasear al compañero Arturo Jaureche, que no se trata de cambiar de collar, sino dejar de ser perros. Un abrazo grande. Muchas gracias, Facu. Bueno, a continuación el compañero Cristian Miño de la Federación de Cooperativas Unidas de Florencio Varela. Te escuchamos, Cristian. Buenas noches, compañeras, compañeros. En primer lugar, saludar a Ernesto Villanueva, uno de los orgullos junto con el Hospital Internacional que tenemos en el distrito de Florencio Varela. Agradecer a los organizadores, a Isiar, a Astor, al compañero y amigo Facundo Romero Atunaj, muchísimas gracias amigo por la invitación, a todos los compañeros de los sectores gremiales que nos acompañan, y la verdad es importantísimo que podamos tener una actividad, como decías vos Facu, con toda la heterogeneidad que implica esto, pero siempre apuntando hacia el mismo lugar. Hacer un párrafo aparte, y no deja de ser importante, a Angelito Oviedo y al Tony Suárez, a Gaucho, fundamentalmente Angelito Oviedo y Tony Suárez, que son parte de la historia no poco activa en el momento del peronismo en Florencio Varela, son dos referentes del distrito del peronismo de la historia, pero no deja de decir, no quiere decir que no sean activos hoy en día, y que dejan enseñanza todos los días al compañero del peronismo en el distrito. Digamos, a mí me toca poco contar del sector cooperativo, que no significa que no seamos trabajadores al fin. El cooperativismo de trabajo, yo pertenezco más allá de FECOTRABUN Florencio Varela, nuestra entidad madre es la CNCT, la cual desde Florencio Varela también presidimos, que es una entidad de tercer grado, que aglutina 47 federaciones de cooperativas en 20 provincias de la Argentina, obviamente que nuestra entidad creció muchísimo, no solo que se generó en el 2009, sino que creció muchísimo durante el gobierno de Néstor y posterior de Cristina, no solo en cuanto a cantidad de asociados que tiene la CNCT, que tenemos más de 80.000 compañeras y compañeros asociados en cooperativas de trabajo en toda la República Argentina, sino en cuanto a calidad de trabajo y a distintas actividades económicas. Un ejemplo, el puerto de Mar del Plata tiene el 90% de la estiba del puerto de Mar del Plata son cooperativas de trabajo, así como otras actividades de comunicación, textiles, que hoy
es una actividad importantísima dentro de la CNCT, y tuvimos un desarrollo desde el 2003 al 2015 importantísimo. Las cooperativas de trabajo de construcción en la CNCT hasta el 2015 construimos más de 100.000 viviendas en toda la Argentina, en distintas provincias. Un ejemplo muy claro fue con cooperativas de Tartagal, que tenemos una federación de cooperativas en Tartagal, Salta, que es una comunidad guaraní, construyó vivienda para la comunidad huichí en el impenetrable chaqueño, construimos 600 viviendas para la comunidad huichí. Indudablemente, uno de los gobiernos que ideológicamente, no solo que lo pensaba, sino que lo ponía en práctica, fue el gobierno de Néstor y de Cristina. El sector cooperativo fue uno de los gobiernos que mayormente apoyó y le dio credibilidad, y no solo institucional, sino también desde el financiamiento. Por eso digo, hay que remarcarlo, el cooperativismo trabajo ha construido desde 2003 al 2015 más de 100.000 viviendas sociales en toda la República Argentina. Y obviamente, más allá de una cuestión ideológica, que en esto coincidimos todos, sino también en una relación de poner al pueblo a trabajar, de poner a las cooperativas de trabajo a trabajar, y de sentir que es uno de los sectores importantes de la economía, y es uno de los sectores que genera muchísimo trabajo. Obviamente, a partir del 2015, arranca un proceso, como recién remarcaba Tony, Facu, el Gaucho, el compañero Andrés. A partir del 2015 hasta el 2019 tuvimos uno de los peores gobiernos desde que volvió la democracia, uno de los peores gobiernos, creo que viene cabeza a cabeza con De la Rúa y con Menem, pero uno de los peores gobiernos, no solo que no pensó en el sector cooperativo, sino que no pensó en ningún sector de los trabajadores, y solamente puso a disposición la especulación financiera y no el trabajo de los argentinos. Pero uno de los organismos que tiene que tenía que hacer el contralor y fortalecer y asistir al sector, como es el INAES, que es uno de los organismos en los cuales aglutinamos y cooperativas y mutuales en la República Argentina, desde el 2015 hasta el 2019 tomó el desagradable trabajo de dar de baja matrículas tanto de cooperativas de mutuales. En cooperativa de trabajo, en el proceso de Mauricio Macri, se dieron de baja más de 3.500 cooperativas de trabajo. La argumentación era muy sencilla, digamos, falta de documentación, presentación de balance o presentación de alguna asamblea ordinaria o extraordinaria. Lo que hizo que hoy, cuando en este nuevo gobierno nacional y popular, que hemos, como decía, lo marcaba muchísimo Tony, cuando que hemos laburado muchísimo para que gane Alberto y la compañera Cristina, le hemos laburado muchísimo en una generación de esperanza para nuestras compañeras y compañeros, que los 4 años en Macri fueron muy, muy, pero muy difíciles, pérdida del trabajo, pérdida de la capacidad de compra, el mercado interno se desinflaba mes a mes, los ingresos, el aumento de las tarifas, la apertura indiscriminada de importaciones y un montón de medidas que han tomado el gobierno de Macri, que hizo que no solo el sector de cooperativa de trabajo, sino pyme, cooperativa, trabajadores en relación de dependencia, que la inflación hizo que se achique totalmente el bolsillo, la capacidad de compra. Y voy a contar una anécdota que me pasó para que veamos la gran diferencia que tenemos nosotros de un gobierno peronista, nacional y popular. Fuimos a una reunión en el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, donde era la gobernadora María Eugenia Vidal. El Gaucho lo remarcaba bien, que ahora salen los medios de comunicación hablando desde el ejemplo. En una de las reuniones que tuvimos en el Instituto de la Vivienda en la Provincia de Buenos Aires, que fuimos a discutir por qué no le colocábamos, nosotros estamos construyendo un barrio en Florencio Varela, que es Barrio Margarita, sobre Ruta 36, y una de las discusiones que llevábamos era, aparte de que nos paguen, porque la administración, sacando la cuestión
ideológica, hacia dónde apuntaban, hacia qué sectores apuntaban la política. También tenemos que hablar que uno de los gobiernos que tuvo la peor administración pública fue el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Y me acuerdo una frase que nos dijo la directora general de obras del Instituto de la Vivienda: a mí no me importa absolutamente nada que pase con las viviendas, si las tengo que entregar con piso de tierra, no me interesa. Poco esa era la línea que manejaba tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial de 2015 al 2019. Y no era solamente, digo, han destruido un montón de sectores: PYME, cooperativo, sector de la industria, pero también la educación y, digamos, recién Tony me hacía acordar una cosa, una cuestión: la discusión de las ollas en los 4 años de Macri, las ollas hoy con la pandemia, la segunda pandemia. Pero realmente antes del 2015, que no pasaron tantos años, en líneas generales no teníamos tantos comedores y ollas en la esquina para darle de comer a la gente. Estos 4 años de Macri hicieron un desastre, no solo en la economía, sino destruyeron un tejido sociocultural a nivel del territorio, a nivel institucional, el cual que está siendo muy difícil poder levantarlo. Esta pandemia a partir de marzo del año pasado, y con todas las compañeras y compañeros esperanzados de que la Argentina se empiece a poner de pie, tenemos la pandemia del COVID, tenemos que pagar vencimientos del Fondo Monetario y todos los vencimientos que nos están cayendo, y el gobierno nacional, tanto Alberto como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, está siendo muy difícil. Indudablemente, obviamente, con una política apuntada hacia los sectores cooperativos, hacia las pymes, no solo con el IFE, sino con la línea del Ministerio de Trabajo, la línea 1 de asistencia en COVID para cooperativa de trabajo y empresas recuperadas, con subsidios, con un montón de planes de pago, tanto en AFIP como en el monotributo. Hay un montón de medidas que seguramente no salen tanto en los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación les interesa mostrar algunos determinados comentarios de vedetismo que ensucian a nuestro gobierno, tanto provincial como nacional, pero que hacen desprestigiarnos totalmente, no solo al gobierno nacional y al gobierno provincial, sino a los sectores gremiales, a los sectores de organizaciones sociales, organizaciones populares, sectores de cooperativa. Uno de los compañeros hablaba de Milagro Sala. Digo, hay un montón de compañeras y compañeros que están todavía detenidos, y que obviamente la justicia es uno de los sectores que todavía hay, y con un gobierno a favor tanto a nivel provincial y nacional, nos sigue jugando en contra. Nosotros creemos, estamos convencidos que después de esta pandemia sanitaria a nivel mundial que tenemos, creemos y estamos convencidos que después de septiembre, agosto, septiembre, octubre vamos a estar mucho mejor acomodados, y que la economía del país y de la provincia y de nuestro propio municipio vamos a andar muchísimo mejor. Y también esperamos que indudablemente, como decía, de compañeras y compañeros en la trinchera, de familias que no llegaban a fin de mes, otros compañeros que ayudaron a reempadronar, y bueno, obviamente que se llevan y necesitan un poco de reconocimiento, que más allá que acá todos estamos de acuerdo en dárselo, pero el reconocimiento creo que es más importante que necesitamos, que cuando esto se acomode después de agosto o septiembre, todos los argentinos y argentinas, sea en la economía popular, en la economía social, en una pyme, en una industria grande, tengamos un trabajo digno y que no nos pase, como decía Andrés, que hay trabajadores promedio que ganan 30.000 pesos y no lleguen a fin de mes. Y que como nosotros como peronistas no queremos asistencia con una olla ni asistencia con mercadería, lo que queremos es que las compañeras y compañeras tengan un trabajo digno
y que puedan no solo poder parar la olla todos los días en su propia casa, sino también que puedan terminar el secundario sus hijos, ir a la Universidad Jauretche, que es un orgullo para todos los varelenses, y poder tener todos los servicios al día y no tener ningún tipo de inconveniente. Pero más allá de esa cuestión, que estamos confiados que va a pasar, digo, tenemos que profundizar, tenemos que en algún momento salir de la cuestión coyuntural, y necesitamos que se discuta a partir de que se pueda acomodar un poco la economía, agosto, septiembre, octubre, noviembre de este año, hablar de una ley de cooperativas de trabajo que no tenemos en la Argentina. Tenemos la 20.337, que es una ley de la época de la dictadura, donde no prevé que una cooperativa de trabajo, sus asociados, no tenga una RT, donde no tenemos una jubilación a través de un monotributo. No estamos el mismo trabajador en la misma actividad, en la misma actividad económica, no tiene los mismos derechos que un trabajador cooperativo, que un trabajador en relación de dependencia. Hay que seguir discutiendo la relación del monotributo y la obra social con las obras sociales que le dan otro tipo de servicio a los trabajadores en relación de dependencia. Y creo que es el momento, obviamente, no podemos discutir esto ahora porque la situación económica sanitaria es muy complicadísima, pero somos un gobierno peronista y sabemos que ya estamos acostumbrados a salir de este tipo de crisis y que la vamos a sacar para adelante, pero fundamentalmente me parece que más allá de lo coyuntural económico, coyuntural político, hay elecciones este año, tenemos que armar una planificación para que tomemos músculo, y hay un montón de cuestiones de fondo que no se han discutido y que no se han puesto arriba de la mesa de las grandes decisiones políticas, que me parece que las tenemos que discutir, y las tenemos que discutir para que no nos vuelva a pasar, que si, ojalá no pase nunca, que un gobierno de derecha, un gobierno que tenga un pensamiento solamente en beneficio de los que tienen mejores ingresos, vuelva a ganar, no nos golpee de la manera que nos golpeó en 4 años. La evaluación es que en 12 años de kirchnerismo, de peronismo, de uno de los momentos más maravillosos que vivimos los trabajadores, los pulverizaron en 4 años, porque indudablemente tenemos que hacer una autocrítica. Muchas veces hemos comunicado mal, y hoy en día nos pasa que seguimos comunicando mal, y también hay situaciones de fondo, vuelvo a repetir, como una ley de cooperativas de trabajo que todavía no la tenemos ni siquiera aprobada por las cámaras, y obviamente no la tenemos reglamentada. Así que, digo, con mucha polenta, mucha fuerza, vamos a salir de esta pandemia y vamos a estar en la calle, que es fundamental para que nuestro gobierno no demuestre debilidad. Una vez que podamos salir a la calle, no nos van a poder entrar por ningún lado. Pero digo, cuando pasemos de esta situación sanitaria, económica complicada, me parece que tenemos que empezar a discutir las cuestiones de fondo para que los laburantes y las trabajadoras y trabajadores tengan un mejor bienestar y no dependamos de una política solamente de la bandera política que nos beneficie, que es la nuestra, sino también que cuando haya un gobierno que no sea coincidente con lo que pensamos, no nos puedan destruir tan rápidamente. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, a continuación le cedo la palabra a la compañera Maya Volkovinsky del Sindicato de Judiciales. Después de ella va a hablar Fernando Barrera de UPCN. A los dos un especial agradecimiento, porque si bien no son compañeros de sindicatos del territorio de nuestra universidad, son amigos de la casa, y son además compañeros doctrinarios que vienen expresando el mayor legado de la revolución justicialista, que es el modelo sindical argentino, y vienen teniendo además, y nos interesaba en particular escucharlos en el marco de esta actividad, vienen teniendo una mirada estratégica en torno, no estrictamente a la cuestión coyuntural, sino a los grandes problemas nacionales, el diagnóstico de los grandes problemas nacionales y también su resolución. Así que, bueno, Maya. Bueno, adelante. Muchas gracias, Isiar, por la introducción. Muchas gracias al rector de la universidad, Ernesto Villanueva, por generar este ámbito donde podamos encontrarnos distintos representantes de organizaciones sociales y del movimiento obrero convocados por la universidad. Es un dato importante y espero que genere
los resultados que todos anhelamos, que es el encuentro de las ideas de grandes actores de la Argentina que sabemos que la quieren bien y que tienen que parir algo mejor de lo que tenemos. Gracias también a los que, bueno, por supuesto, trabajaron para organizar esto, a Isiar y a Astor, y bueno, y a todos los amigos, a Ángel, a Facundo, a Fer, por supuesto, que bueno, que nos encontramos en distintos ámbitos convocados por las mismas ideas. Primero me gustaría empezar por la convocatoria que nos hace Ernesto. La pregunta principal es ¿cuál sería la confluencia, alrededor de qué estaría la confluencia entre movimiento obrero, movimientos sociales? Yo creo que eso fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de consolidar una misma identidad y un mismo aspiracional, que no creo que sean otros, tratándose de nosotros, que la identidad como trabajadores y con un aspiracional de trabajo digno, no una Argentina donde proliferen trabajadores de primera, segunda, de tercera y de cuarta, sino que eso pueda pensarse como una escala ascendente, y nada más ni nada menos puede darse en el marco, lógicamente, una Argentina de trabajo y de producción, que nosotros sabemos, porque pudimos hacer la experiencia como país, que solamente puede ser resultado de la confluencia de lo que alguna vez parimos como Argentina durante el peronismo, que sintetizamos en tres banderas, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Si todo eso no se representa en el escenario, es muy difícil pensar la posibilidad de ese aspiracional. Pero bueno, creo que básicamente la confluencia entre nosotros se puede dar si identificamos que eso es un ausente, o empezamos a analizar conjuntamente que eso está ausente en la Argentina hace cuatro décadas, en las que venimos destruyendo el trabajo y la industria, nada más ni nada menos a raíz de la irrupción de una dictadura que a sangre y fuego destituye un gobierno constitucional, y como bien sintetizaba en ese momento María Estela de Martínez de Perón, vino ni más ni menos que por las chimeneas de Perón, y eso implicó no solo la destrucción del trabajo, no solo la máquina infinita de generar pobres que es la Argentina, sino también la destrucción paulatina de una identidad. Y ahí es donde a mí me parece que la pandemia viene a acelerar procesos que tienen que ver con esto, que son muy preocupantes, referidos a esto, a qué identidad nosotros queremos consolidar, y en una Argentina que viene destruyendo su identidad en los ámbitos en los que lo constituye, la destrucción del ámbito trabajo que viene a traer la pandemia con nuevas modalidades de trabajo, que ya venían pensándose, que ya venían ensayándose en Argentina, pero ahora llegan como abruptamente a distintas ramas de actividad de un día para el otro. Estoy hablando concretamente de las maneras de trabajo remoto, a distancia, que nos alejan del ámbito de trabajo, que no es ni más ni menos que un ámbito de socialización en primer término. Ya habían avanzado destruyendo el hogar, que es el lugar primigenio de constitución de la identidad y de los valores de la persona humana. El hogar ahora está intermediado desde hace varias décadas por la tele, por los celulares. El ordenador es otro, es un ordenador, es la misma palabra para definirlo. La escuela, otro ámbito de socialización y de constitución de valores, hoy la tenemos en stand-by, la escuela por Zoom. Cuando hay un Zoom, no es más un ámbito de socialización, y ahora el trabajo a distancia, que es un fenómeno que ya podemos llamar como de desterritorialización del trabajo, viene a profundizar esta posible grave crisis de identidad, que bueno, en medida que dejamos unas identidades y unos valores que asientan esa identidad, vienen a ocuparlo otros, ¿no? Otros valores, otra identidad tal vez.
Ese efecto de desterritorialización que genera las nuevas formas de trabajo, es importante señalar, que nosotros vemos que genera cambios no solamente en los términos, digamos, espirituales de esto de la identidad, porque el trabajador aislado no socializa, no se organiza, no tiene valores de solidaridad en conjunto, no tiene valores de orden, de respeto, de jerarquía, un montón de cuestiones que desaparecen cuando desaparecen estos ámbitos, también tiene consecuencias en lo material, digamos. Ya podríamos decir que es como una profundización de un fenómeno que se inicia con la tercerización laboral, que había contribuido fuertemente en las últimas décadas, y sigue contribuyendo, a la fragmentación de la organización de los trabajadores, a la reducción de la capacidad de negociación de esos trabajadores, por lo tanto, y a la capacidad de defender los derechos que tenían conquistados. O sea, la tercerización fue un fenómeno que arrancó hace unas cuantas décadas, que consolidó la dictadura mutilando la ley de contrato de trabajo que en el 75 se sanciona durante el gobierno de Isabel Perón, que preveía muy bien la destrucción de la solidaridad que iba a generar la tercerización. Bueno, estos nuevos mecanismos vienen a profundizar no solo la flexibilización que habilitó sobre los derechos de los trabajadores esa misma tercerización, sino a generar nuevas maneras de pérdida de derecho, por ejemplo, con el trabajo remoto. Ahora el trabajador pone su herramienta de trabajo, de repente todos nos autocapacitamos en trabajar a distancia, no tenemos horario, es una flexibilización total del horario, hay nuevas desigualdades porque la capacidad de conectividad genera nuevas desigualdades, las condiciones y medio ambiente de trabajo, que había sido un gran tema para discutir en el lugar de trabajo, desaparece porque ahora es las condiciones que yo pueda construir en mi casa, y se profundizan las desigualdades que ya teníamos. Si era difícil compatibilizar aquello que teníamos, tareas en el hogar, con el trabajo, imagínense ahora que el trabajo está en el hogar. Y ni que hablar, porque esto sería en el ámbito de los trabajadores bajo convenio, trabajadores formales bajo convenio, ni que hablar los que no están bajo convenio. Digamos, los trabajadores formales que no están bajo convenio vieron proliferar formas de trabajo que ya venían también ensayándose, que le pusieron nombres lindos como el emprendedurismo, y que ahora están explotando como son las aplicaciones de Rappi, Uber, y todo eso, donde el trabajador es un monotributista que no tiene ni vacaciones, ni aguinaldo, ni ningún derecho, ni posibilidad de reclamo en ninguna de esas plataformas que se llenan de dinero a costa de estos trabajadores. Digamos que las consecuencias materiales de la desterritorialización del trabajo, de la desaparición del ámbito de trabajo como lugar de encuentro de los trabajadores, de consolidar lazos de solidaridad y por lo tanto organizarse para defender los derechos, es negativa. O sea, es negativa por todos lados, con lo cual, bueno, es un desafío grande para el movimiento obrero poder verlo de tal manera. De hecho, bueno, estas organizaciones y como les decía, bueno, es la secuencia que va a traer en las formas de organización y en la identidad que nosotros, me tomo un mate porque no puedo de la voz, en la identidad que teníamos juntos, y esto que hablaba hace un rato cuando inicié la intervención, la posibilidad de consolidar una identidad que nos aglutine a todos los tipos de trabajadores que tiene la Argentina, honestamente se aleja un mojón más, y cuando se aleja un mojón más esa posibilidad de consolidar esas identidades que son las que nos permiten pensar una Argentina mejor, también avanzan otras identidades que son fragmentarias, que están, que existen, que pueden, con las que podemos y debemos coexistir, pero no podemos dejar ese espacio relegado a otras. Entonces, identidades fragmentarias, me refiero a identidades como los consumidores, el género, digo, todas esas identidades fragmentarias conspiran,
con la identidad principal que tenemos que consolidar entre nosotros para salir de esta espiral de decadencia en la que estamos hace 4 décadas, que es la identidad del trabajo digno en una Argentina de trabajo y producción. Bueno, yo para redondear y no abundar tampoco en cuestiones que son de números y demás, que vienen a abonar toda esta Argentina que tenemos dividida en distintas clases de trabajadores, y la verdad que profundizado todo este drama por la pandemia, el drama del desempleo, del trabajo informal, de la desocupación, de la destrucción de puestos de trabajo, solamente resaltar que, bueno, que para nosotros fue realmente negativo lo que trajo la pandemia, que aceleró procesos que venían en marcha, que el resultado en los trabajadores es, en el aislamiento, es no solo individualmente el estrés, la depresión, la ansiedad, o sea, todas con condiciones de trabajo que generan un deterioro psíquico muy fuerte, sino que también la realidad de la destrucción que se puede generar de los lazos sociales si los gremios no trabajamos en innovar y generar formas de comunicación, de vinculación, de protesta, de organización que puedan navegar, surfear esta ola que estamos atravesando. Así que básicamente reafirmar eso y bueno, decirles que a pesar de todo lo malo, igual lo que analizamos siempre es que en estas situaciones de convulsión que no estamos viviendo solo los argentinos, sino que vive el mundo entero, en las grandes vetas que pueda presentar y las fallas que puedan presentar los poderosos de este sistema, siempre tenemos la esperanza de que aparezca algún brillante y valiente que pueda ver el resquicio, aprovechar la oportunidad, y lo importante es que en ese momento todos nosotros nos encontremos y no dudemos de lo que tenemos que hacer, que es ni más ni menos que esto, defender el trabajo, defender la máxima dignidad que se puede alcanzar en el trabajo, que es la realización plena del hombre, material y espiritualmente, y que eso solamente lo vamos a poder hacer en Argentina de trabajo y de producción. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, y bueno, me quedo escuchando a los demás compañeros y opositores. Bueno, muchas gracias, Rusita. Bueno, Fernando Barrera, de UPCN. Fer, querido, te cedo la palabra. Bueno, gracias. No sé si se escucha ahí, se escucha, porque estoy medio con problemas de sonido. Y se escucha perfecto. Bueno, gracias. En principio, agradecer la invitación a Ernesto por, como rector de la universidad, generar estos espacios tan importante para la participación de las organizaciones libres del pueblo, entiéndase por ello a la estructura principal de la construcción de nuestro modelo nacional, que es el movimiento obrero organizado, y también hoy día a la importancia y la vitalidad de las organizaciones sociales que están dando muestra también con su trabajo cotidiano la responsabilidad de construir o intentar hacerlo junto con el resto de las organizaciones, entre ellas el sindicalismo argentino, comunidad para desarrollar un modelo nacional de liberación. Gracias Ernesto por el ámbito, gracias Isiar en particular también por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con compañeras y compañeros como ustedes de este panel, y simplemente me parece interesante retomar los conceptos que nos planteaba Ernesto al principio, y desde ahí hacer algunas reflexiones. En primer lugar, hablaba de la pandemia como este elemento de desintegración de la comunidad social.
y mencionábamos las dificultades, que mencionaba él las dificultades que lo que significa el individualismo y la consecuencia de esta pandemia, que casualmente es ese individualismo del hombre, frente a la posibilidad de organizarse en el contexto comunitario. Pero yo quiero ir un poco más allá y plantear que, en realidad, el gran problema que hoy está afrontando la humanidad, más allá de la pandemia, es la desigualdad. Creo que en el mundo las sociedades están debatiendo, como lo han hecho a lo largo de su historia, esta vieja ecuación entre la producción de riqueza y la distribución de la misma en sentido igualitario y de equidad. Y lo que está marcándose en virtud de, y creo que la pandemia deja en evidencia, es la profunda desigualdad que están viviendo los pueblos en el mundo, que en definitiva lo que deja como consecuencia es la acumulación de la riqueza en un sector minoritario frente a la maximación o la maximización de la pobreza y en el conjunto de la humanidad. Un filósofo el año pasado, muy, muy renombrado a partir de la pandemia, un filósofo esloveno, Žižek, que escribió un libro casualmente vinculado a esta problemática, editó a principios del año pasado, Pandemic era su título. Él decía, la pandemia lo que hace es dejar en evidencia la dificultad o la crisis de las democracias liberales para dar respuesta a las necesidades y a los desequilibrios de la igualdad en el mundo. Y la pandemia, al dejar en evidencia esta desigualdad, decía Žižek, puede ser un momento en el cual permita que en enfrentarnos frente a esta realidad, permita tomar una elección entre la barbarie o la posibilidad de reconstruir a partir de esa crisis un nuevo modelo de organización social con más integración y con más justicia para los sectores populares. Este era un desafío que Žižek planteó a principios del año pasado con la pandemia, y creo que es el desafío que tiene la humanidad de acá en adelante. Lo ha dicho el Papa Francisco en reiteradas oportunidades, cuando a través de las encíclicas menciona la necesidad de poner un criterio de justicia y de equidad en la distribución de la ganancia y fundamentalmente en el desarrollo de la riqueza, tratando de generar condiciones de integración social a grandes sectores que hoy están marginados. Romper de alguna forma esta cultura del descarte que es propia del capitalismo financiero deshumanizante que hoy reina en el mundo. Convengamos que el gran desafío es combatir la desigualdad. Combatir ese concepto de la globalización del mercado, que planteaba que el mismo derrame iba a generar las condiciones, el derrame de la riqueza iba a generar las condiciones para que los que estén abajo puedan recibir de lo que les sobraba lo que estaba arriba. Y sin embargo, ha dejado en evidencia que esa mano invisible del mercado no es una mano para acariciar a los sectores populares y a los sectores desprotegidos, sino todo lo contrario, para fortalecer la desigualdad que hoy afecta a los pueblos en el mundo. Prueba de eso, se ve en todos lados. Esto es un problema que no solo de nuestra región y de nuestro país, sino la desigualdad es una expresión que se genera o que se expone en cada una de las realidades en el mundo. Y la pandemia dejó en evidencia que esa desigualdad es la causa de las profundas crisis y de la dificultad de la inestabilidad de los procesos políticos en todas las regiones del planeta. Recuerden en esos momentos lo que eran las imágenes de Italia, lo que eran las imágenes
de los sectores marginales, de los migrantes en Europa, los que venían del este y en París reclamaban por poder acceder a las condiciones de salud, al sistema de salud que les estaba negado casualmente por ser migrantes, por ser diferentes. O lo que ha pasado en Italia, donde elegían, frente al colapso del sistema sanitario, a quién atendían y a quién no, o cuáles eran aquellos que, seres humanos, que podían ser descartados frente a la necesidad de que un sistema colapsado tenga que atender a otro ser humano. Esta es la cultura del descarte que creo que nosotros venimos desde nuestras organizaciones a responder. Miren qué casualidad, y hoy lo analizaba leyendo simplemente el diario. La región que en la última semana ha tenido más muertos en porcentaje con relación al millón de habitantes ha sido la región de América Latina. 7,9% por cada millón de habitantes, 7,9% de fallecidos por cada millón de habitantes ha tenido nuestra región en la última semana. El doble de lo que tuvo Europa, 3%, y mucho más alto de lo que tuvo América del Norte con el 1,6%, o otras regiones del mundo como Asia y Oceanía, que prácticamente no están impactados en este porcentaje. ¿Por qué América Latina tiene este porcentaje de muertes por sobre la cantidad de habitantes? Porque es la región más desigual del mundo. Es la región donde mayormente se expresa la diferencia entre los sectores más económicamente poderosos y los sectores populares, que son los que sufren las políticas que muchos gobiernos acompañan en el interés de las minorías. Así vemos la crisis que tuvo Ecuador, así vemos la crisis que tuvo Colombia, o mismo Chile, que ayer votó en una elección histórica para tratar de encontrar una constitución que reconstruya una sociedad que está absolutamente disociada con su propio destino. Pero que tiene que ver casualmente por los desequilibrios y las desigualdades que se ven en cada una de estas regiones. ¿Y por qué no explotó la Argentina? Porque la Argentina no solo venía de un proceso de normalización institucional política, sino que además ha tenido a lo largo de su historia la capacidad de poder institucionalizar a través de su Estado las condiciones para garantizar un mínimo de seguridad para la mayoría del pueblo argentino. Miren los números. Esto es un estudio que hicimos el año pasado cuando comenzó la pandemia. El sistema de salud argentino, con todos los defectos y a pesar de todos los gobiernos, porque esto también es una crisis de todos los gobiernos. Por ahí hablábamos de la década ganada y de los derechos que conquistamos durante nuestros 12 años de gobierno, y también decíamos cómo puede ser que en 4 años se haya dilapidado todo eso. Quizás no habremos hecho las cosas del todo bien como para que eso pueda suceder. Pero miren las cosas. Colapsó, comparables con sistemas sanitarios del mundo. Argentina, al comienzo de la pandemia, tenía un promedio de 4% por 100.000 habitantes, por 1.000 habitantes de camas para atender a las personas en condiciones de infectados por la pandemia. 4%. ¿Saben cuál es el promedio de la región de camas por cada 1.000 habitantes? El
0,1%. Argentina tenía el 4%. En el caso de los médicos, por cada 10.000 médicos, el promedio de la región es de 2,7 médicos por cada 10.000 habitantes en la región. Argentina tiene casi 4%. Comparable con países en el mundo, como por ejemplo Alemania, que tiene el mismo porcentaje. ¿Y saben por qué esto es así? El 57,3% de la población económicamente activa de nuestro país es cotizante a un sistema de seguridad social. El 57,3%. Casi un poco más de la mitad de los trabajadores participan del sistema solidario de salud. La Argentina, a diferencia del resto de los sectores de América, de la región más desigual del mundo, tuvo, gracias a Dios, ideado por el general Perón, un sistema que aplicaron las organizaciones sindicales y que permitieron que el sistema de salud, a través de esta organización tripartita, entre Estado, privados y la solidaridad de los mismos trabajadores, garanticen la salud de las personas. Por eso no vimos colapsar el sistema de salud el año pasado, y por eso, a pesar de todo, no lo vimos colapsar el presente. Entonces, herramientas sociales para afrontar esta crisis, lo que hemos hecho siempre, estar cerca de los intereses de nuestro pueblo, fundamentalmente del pueblo trabajador. Y lo primero que hicimos fue cuidar el trabajo. En medio de una crisis mundial donde la economía argentina cayó un 20%, por encima de la caída del Producto Bruto Interno del mundo, el promedio del mundo fue finalmente del 9%, en la Argentina cayó el 20%, con un endeudamiento externo y con una pobreza extremadamente preocupante para todos nosotros, lo primero era cuidar el trabajo, que la pandemia no se lleve más de los 200.000 trabajos que se llevó durante el año pasado y que significaba pobreza para muchos argentinos y argentinas en nuestro país. Cuidar el trabajo fue fundamental, por eso la CGT se puso al frente para garantizar, en principio, que los trabajadores no pierdan su fuente de ingreso. Lo segundo, mejorar las condiciones del poder adquisitivo del salario. Eso es lo segundo que figura en la agenda política del movimiento obrero. Porque con un 50% de trabajadores y de argentinos y argentinas en el nivel de la pobreza, con un mercado informal que ya supera el 50%, con niveles extraordinarios de pobreza en nuestra juventud. Más del 65% de los jóvenes están en condiciones de pobreza. Y con casi más de dos cifras de desempleo dentro del mercado formal de trabajo, lo segundo, además de cuidar el empleo, era tratar de trabajar en sostener el poder adquisitivo del salario. Y lo último, y es lo más importante, a pesar de que el otro no lo fuera, no dejara de serlo, es sostener la cultura del trabajo. El desafío que tienen las organizaciones en el futuro y en el presente es sostener la cultura del trabajo como ejemplo o estructura dinámica de la construcción de una Argentina de la de producción y de crecimiento. Sin trabajo no hay forma de salir de la pobreza. Y esto, los compañeros y las compañeras de las organizaciones sociales, que como dije al principio, están haciendo un esfuerzo tremendo para contener
al 50% del mercado informal argentino, tienen conciencia que la salida es generar las condiciones de empleo y de trabajo para todos y para todas, para incorporarlas en un mercado de desarrollo y de crecimiento nacional. No hay futuro en la Argentina fuera del trabajo. Con esto quiero terminar solo con base a lo que iba escuchando en la entrevista, solo con un concepto más que me parece también importante remarcar. Por ahí alguno decía, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el modelo para construir una Argentina que logre superar la problemática social y económica que tiene hoy día? El general Perón nos lo dijo hace mucho tiempo, ya por los años 70. En un momento está expresado en las 20 verdades peronistas. La verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y persigue un solo interés, que es el del pueblo. No hay otro gobierno factible en nuestra nación capaz de construir un destino de grandeza. El otro día, en una charla, Andrés Rodríguez decía, el gobierno no es el objetivo. El objetivo es la organización del pueblo. Los gobiernos ayudan a reconstruir el camino, pero los que hacen el destino de la patria son los pueblos organizados en sus propias instituciones. Por ello, en la verdad número 19, dice, nosotros creemos en un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Ese es el objeto de nuestra idiosincrasia y de nuestra filosofía de vida que nosotros aplicamos en la política. Un gobierno con capacidad de mando, un Estado organizado que facilite la construcción de un pueblo con conciencia social y un pueblo libre para decidir y fortalecer su propio destino. Y por último, respondo la última pregunta que dijo Ernesto cuando habló de la heterogeneidad social. Lo mejor que tiene este país es el pueblo. Y el pueblo, aún en su heterogeneidad y en sus diferencias, aún en la crisis social y moral que tiene en la actualidad, porque la dirigencia no fuimos capaces de reconstruir el tejido social y ético de nuestra sociedad, aún con todo eso, la salvación está en el pueblo. En el pueblo organizado a través de sus organizaciones libres y de conciencia social. Y en eso, los sindicatos, que somos, e insisto, la columna vertebral de ese movimiento nacional, somos los sujetos vertebradores de la organización del pueblo para construir la liberación de la patria. Bienvenidas las organizaciones sociales a este trabajo porque debemos hacerlo juntos. Pero es con el pueblo, junto al pueblo y con la conciencia del pueblo. No hay dirigencias esclarecidas ni dirigentes vanguardias que puedan llevarnos de las narices en la construcción del destino nacional. Son las organizaciones sociales organizadas y el pueblo comprometido quienes nos pueden sacar de esta profunda crisis económica, social, política, fundamentalmente, y ética que tiene nuestra nación. Este es el compromiso de nuestras organizaciones sociales para aportar desde nuestro lugar al destino del desarrollo de nuestra nación en este momento de profunda angustia y de profunda incertidumbre que está viviendo nuestro pueblo. Ojalá tengamos la suficiente capacidad para poder afianzar ese camino. Con unidad, con organización y con solidaridad, como decían por ahí, es la forma de hacerlo.
Gracias, Ernesto, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Espero no haberlos aburrido. Trato de ser lo más corto posible. Bueno, Isiar, gracias por la invitación. No, Fer, muchas gracias a vos y jamás aburrís. Bueno, ahora por último, y gracias por la paciencia a todos los compañeros, le cedo la palabra a la compañera Claudia Conjet de UNAG, y después de la intervención de la compañera le vamos a pedir a Ernesto las palabras de cierre de la actividad. Bueno, gracias, Isiar. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Astor, por la invitación. A Ernesto Villanueva, nuestro querido rector. Bueno, yo voy a tomar uno de los disparadores que nos dio Ernesto, que es el saldo del trabajo en pandemia, ¿no? El saldo del trabajo en pandemia. Yo vengo de la salud, les cuento, así que súper agradecida de estar en este espacio, además de ser secretaria gremial de ADIUNAG, tengo 30 años de trabajadora de la salud, así que bueno, llevo un largo camino, ¿no? En diciembre del 2019, cuando llegamos al gobierno, nuestro compañero vicerrector, el doctor Arnaldo Medina, nos invitó a un grupo a colaborar en el Ministerio de Salud. Por mi parte fui a una coordinación en la Dirección Nacional de Emergencias, y bueno, llegamos a una secretaría, ¿no? A un ministerio degradado, ¿sí? por el último gobierno, esos terribles 4 años de liberalismo de derecha, ¿sí? Llegamos a un lugar donde los trabajadores fueron maltratados, ninguneados, precarizados, donde estaban tristes, estaban realmente en salud, estaban muy complicados, y nosotros íbamos con muchos proyectos, con mucha esperanza, con muchas ganas de levantar la patria, ¿no? Y desde la salud. Y bueno, en 2 meses y medio nos encontramos con la pandemia, ¿no? Acá tuvimos que ponernos ahí un poquito al frente, junto con los trabajadores y trabajadoras, y bueno, desde ese momento hasta aquí, porque digo, bueno, tenemos que ver el saldo. Yo creo que el saldo lo vamos a ver dentro de bastante tiempo, porque en realidad seguimos todos los días, no tenemos fin de semana, no tenemos noche, no tenemos día, y seguimos cada uno desde su rol y desde su momento, y desde su profesión, participando y colaborando, haciéndole frente a la pandemia. Alguien había dicho por ahí, creo que Facu, ¿no? Una gobernadora muy triste que tuvimos, ¿no? Que dijo que los pobres, ¿para qué tantas universidades si los pobres no llegaban, ¿no? No llegaban a la universidad, no llegaban a recibirse. Bueno, yo puedo dar fe hoy que los pobres se reciben, ¿sí? Llegan a la universidad, se reciben, y en el caso de la pandemia le hacen frente, ¿sí? Nosotros, trabajadores docentes, junto con los no docentes, porque puedo nombrar a un montón, y junto con graduados y graduadas, y estudiantes que forman parte del voluntariado Vicente Guerace, no solo llegaron, se graduaron en la universidad, sino que desde marzo del 2020, desde ese día empezaron superaron una y cada etapa, ¿sí? Desde estar, cuando se hicieron los 12 hospitales modulares, nuestros docentes y nuestros estudiantes avanzados de ingeniería armando los respiradores para esos hospitales modulares, ¿sí? Nuestros estudiantes y graduados de salud estuvieron desde el día 3 de marzo en el aeropuerto de Ezeiza, en los hoteles de repatriados, en los centros de aislamientos, ¿sí?
estuvieron participando, quiero mencionarlo porque uno a veces no toma dimensión, ¿no? Estuvieron participando de la estrategia de detectar, ¿sí? En Matanza, en Almirante Brown, en Quilmes, en Florencio Varela, en Berazategui, puedo seguir nombrando. Esto pasó y se empezaron a complicar las provincias. Entonces, un día me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a las provincias. Bueno, vamos a las provincias. Y ahí había kinesiólogos, enfermeros, futuros médicos, técnicos en emergencias, todos diciendo voy yo, voy yo, voy yo. Así estuvieron en Chaco, La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, Salta, Santa Fe, San Juan. A cada lugar donde uno iba había un universitario de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y todo el mundo comentando qué bien, cuánta empatía, cómo hablan con la gente, cómo en el momento de atenderlos no sos un número más, sino todo lo contrario, ¿sí? Sos un ser humano. Entonces, eso un poco en respuesta a lo que decía esta gobernadora, ¿no? Hemos ampliamente en este tiempo demostrado para qué las universidades en todos lados, y que creo que tendría que haber muchas más todavía, ¿no? Después, un poco en nuestro ámbito interno, como trabajadores docentes, como compañeros y compañeras trabajadores docentes, desde marzo del 2020, cada uno y cada uno de los docentes se puso al hombro el preparar una clase virtual, el estar sentado, el traer contenidos, el renegar con el aula, el tratar de convencer a cada estudiante de que dentro de todas las limitaciones que todos tenemos, que un día se nos corta la luz, que se nos cae el Wi-Fi, que algunos tienen celular y que no te pueden mandar un Word porque no saben ni cómo bajar o no pueden ni bajar el Word, bueno, todo lo fuimos acomodando como trabajadores, nos pusimos un poco al hombro todo esto y fuimos saliendo adelante, ¿sí? Con todas las limitaciones. Cuando mejoró un poco todo, logramos con algunas materias de salud y cuando fue permitido volver a algunas prácticas. En ese momento Ernesto nos convocó a los dos gremios, en realidad a los tres, porque con los estudiantes también, y con el compañero David de Atunaj, y con mi presencia, nos hicimos cargo de un comité que estuvimos viendo las condiciones de las aulas, las condiciones de seguridad, se trabajó en paritarias, a veces nos peleamos, obviamente, nos terminamos peleando, pero como somos los peronistas, nos peleamos, pero siempre tenemos que estar juntos y vamos a volver a estar juntos y logramos salir adelante. Y eso es el trabajo que estamos haciendo en nuestra universidad, ¿no? Así que cada vez que hubo que estar presente, se estuvo, seguimos, el año pasado nosotros teníamos, trabajábamos, o sea, los docentes conseguíamos unos bolsones de verduras, para nosotros, bueno, este año esos bolsones van para comedores de la zona, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, colaborando en eso, estar siempre presente, ¿sí? Como asociación gremial, al lado de cada una de los compañeros y las compañeras, muchas veces tenemos que estar apoyándolos, hay situaciones muy difíciles, ¿sí? Que un estudiante te escriba y te diga, profe, no voy a poder presentarme al parcial porque falleció mi papá, profe, tal cosa, me pasó a mí, con estudiantes que perdieron a su papá o a su mamá, a punto de graduarse, que iban a viajar, y digo, no viajes, no, sí, yo tengo que ayudar para salir adelante y para que todo esto que es medio invisible, muchas veces esta tarea es invisible, ¿no? Uno a veces lo relata o lo escribe y dice, uy, tanto hicimos en un año y medio, bueno, sí, tanto hicimos, o sea, un poco esta experiencia yo no sí celebrar como docente,
y como trabajadora de la salud que me hayan invitado a este encuentro y mencionar la emoción que sienten muchos compañeros. Hoy estaba charlando con un compañero que fue vacunado, dice, en el momento que me iba a vacunar, vino la vacunadora y me dice, a vos te conozco, te veo en la universidad, yo soy estudiante avanzada de medicina, ¿no? Y vacunó a un compañero mío y mi compañero se emocionó porque dice, mirá lo que es nuestra universidad, ¿no? Cómo están en cada lugar presentes, ¿no? Así que bueno, yo no lo quiero hacer muy largo, pero me gustaría leer algo, ¿sí? De Carrillo, ¿sí? Nuestro primer ministro de salud, ¿sí? Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Y yo creo que como trabajadores y como docentes y como no docentes estamos cumpliendo con esa función, ¿sí? Estamos llegando al pueblo cada día. Así que nada, lo hago cortito para dejarles la palabra, ¿sí? Un abrazo grande y muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, nuestro rector y conductor, Ernesto, te escuchamos. Bueno, simplemente agradecer a todas las expositoras y los expositores, ¿no? Hemos revisado el papel del movimiento obrero para el peronismo en sus orígenes, ¿no? Hemos escuchado incluso frases de Perón al respecto, hemos también revisado lo que ha ocurrido con el movimiento obrero, sobre todo en los años del macrismo, el tipo de ataques que nos hacían, finalmente las expectativas que teníamos al inicio de este gobierno, la llegada de la pandemia y cómo se lo están afrontando. Creo que en todos los expositores ha habido un análisis parecido sobre el papel de los sindicatos y que se agregan los movimientos sociales y el cooperativismo, con una idea de acercamiento grande y con una preocupación también grande por el resto de la comunidad. Nuestro sentido siempre es trabajar hacia el pueblo y finalmente Claudia lo que ha contado un poco es las cosas que hacemos en la universidad, que esto puede ser ilustrativo para las compañeras y los compañeros que no están en la universidad, ¿no? Los que nos han acompañado. La verdad que quiero agradecer a las compañeras y los compañeros que no son de Varela, a los que son de Varela, y a la secretaria regional, pero la verdad sea dicha, me parecía, escuchándolos, que sería muy bueno tratar de desgrabar estas charlas y después se las mandaremos a ustedes a ver si podemos hacer alguna forma de libro así para que se vea qué tipo de concepción hoy tiene el movimiento obrero sobre sí mismo, sobre la Argentina y también sobre América Latina. Así que de nuevo a todos ustedes, muchísimas gracias, a vos Isiar, que has remado esto fuertemente, y a Astor, por supuesto, que está atrás moviendo todos los hilos. La verdad, gracias, nada más. Gracias, Ernesto. Bueno, Astor, ¿el cierre? No, Cumpa, simplemente agradecerles la paciencia llegar hasta esta hora. Creo que todas teníamos mucha necesidad de escucharnos, y eso explica que, bueno, que nos hayamos extendido. Retomo el guante de la propuesta de Ernesto para proceder a ver si podemos hacer las grabaciones y que trabajemos en conjunto con una publicación de algún tipo para por lo menos compartir nuestras experiencias y ir sistematizando desde el momento actual una mirada común. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, muchas gracias por venir. Un abrazo a todos. Gracias, abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Adiós, Angelito. Abrazo, Angelito. Suerte. Un gusto verte, Ángel. Chao, amigos. Chao, Maya. Chao, ex amigo Tony.